Good evening, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Okay, let's start. How are you today? How are you? Fine. Very, very good. Very good. Okay. Let's start the class. Only present 10 participants. Let's see. Welcome everybody, welcome to the second class. Okay, I already asked you how are you? And some say good. I hope you are so good, you are nice, you are okay. Okay, possible answers. I am okay. I am very well. I'm very well. I am happy. I am, the most common is, I am okay. Do you say, I am the, I am oh, nice. It's good too. Okay, the possible answers. Maybe you are tired, cansado, tired. Tal vez ese es el que me quieran decir más. Tired. I'm tired. Algunos que les ha tocado el pago pueden decir I'm happy. Otros que, que les ha pasado un problemita, I'm sad. Okay, let's start the content. Okay, today's class is yes, no questions and short answers. Okay, ayer vimos lo que era negative and affirmative statements with the verb to be. Today is yes, no questions and short answers with the verb to be. That is the topic for today.
Okay, we, as we know, we are unit one. Unit one, get to know someone. Aquí vamos a conocernos unos a otros. Ya comenzamos, ¿verdad? Ayer, en la clase de ayer, ya comenzamos a presentarnos, ya nos comenzamos a conocer. Okay, class objective. What is the purpose of this class today? At the end of this class, participants will be able to know how to ask yes, no questions and short answers. Ustedes al final de la clase tienen que saber cómo se hacen preguntas de sí o no y oraciones, respuestas cortas con el verbo to be. Aquí me hace falta, ¿verdad? With the verb to be. Pero todo es verb to be. Ok, esa es la clase de hoy. Espero de que al final todos me digan, sí, teacher, aprendí lo que tenía que aprender al finalizar la clase. Ok. Continue. Ok. Begin with a review. Voy a ir yo introduciéndoles a ustedes el vocabulario. Poco a poco, mientras transcurra, vaya pasando la clase, yo voy a ir diciéndoles, vaya, vamos a usar este término, vamos a usar este término, y ustedes se van a ir a acostumbrar. Cuando diga review, review se va a referir a repaso, review, review of the class. Ok. ¿Cuál tema vimos ayer? ¿Se acuerdan? What are the topics? Topics, temas. Topics, temas. What are topics, the topics? Verb to be. Ajá, verb to be. Affirmative, negative. Affirmative and negative statements. Statements, oraciones, ok. Statements, oraciones. Statements. Another content, otro contenido, another content. Statement. And occupations. Ok. The review is for occupations. The review is occupations, ok. Ahora yo voy a mostrarles a ustedes unas imágenes, pictures, ok, pictures about, acerca de, about occupations, pictures about occupations, you say the occupations, ok, clear, okay. Cuando les pregunte clear, ustedes me van a decir yes or no. Yes or no? Okay, clear? Yes. Yes. Okay, ready. What is that occupation? Photographer. Photographer. Exactly, photographer. This? Artist. Musician. Or musician? Instructor, but instructor of what? Instructor. In what place is instructor? In instructor. Yes, Daniel, Alejandro. I see you are there now. Okay, instructor, Phoenix. Okay, the word that is missing is fitness. Fitness instructor. Porque está en un gimnasio, entonces le vamos a decir fitness instructor. Continue. Fitness. Okay, what is occupation? Call center. Ajá, call center. Call center. Call center es el lugar, pero la ocupación. Receptionist. Okay, can be receptionist.
Possibility number one, receptionist. Possibility number two, can be. Esa la dijeron ayer, ustedes cuando estaban participando, la dijeron uno de ustedes en eso. Receptioner. Ajá, dijeron operator. 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 Eso alguien de ustedes era operator. Quizás no ha entrado todavía que era. Ok, next. What's this? Pilot. Pilot? Pilot. Yes, pilot. 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 This? Secretary. Secretary. Can be secretary. Another possibility? Accountant. Very good. Accountant. Okay, can be secretary or accountant. Accountant. This occupation? Artist. Designer. But designer. Designer. No le hará falta una palabra ahí. Graphic design. Website. Website. Website designer. Website designer. Website. Okay, and we finish. And we finish. Yes. Okay. Now repeat, please. Photographer. 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 Musician. 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 Fitness instructor. Fitness instructor. Operator. Operator. Pilot. Pilot. Accountant. Accountant. Artist. Artist. Website designer. Website designer. Now let's go to the big list. Okay, look. Occupations. We have a big list. Tenemos una gran lista. Okay. Everybody repeat. Okay, everybody repeat. Flight attendant. Flight attendant. Oh, well, newspaper. Here is a missing a word. Newspaper. Newspaper. ¿Cuál palabra la me faltó? Reporter. Newspaper reporter. Accountant. Accountant. Colleague. Engineer. Singer. Pilot. Photographer. Photographer. Pilot again. Okay, pilot. A scientist. Este no lo vimos ayer, pero lo vamos a ver ahora. Okay, a scientist. Fitness instructor. Website designer. Website designer. Manager. Service provider. Floor manager. Musician. Teacher. Writer. Chef. Teacher. Banker. Tour guide. Carpenter. Supervisor. Secretary. Aris. Cellular repair person. Cellular repair person.
Esa la puse porque alguien de ustedes era eso. Alguien, no me recuerdo quién, pero ya iba a salir. Usted puede decir cellular o puede decir ya cell. O cell phone. Cell phone repair person. Yeah, cellular repair person or cell repair person. Okay. Three possibilities. Cellular. Okay. Operator. 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 Doctor. 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 Student. 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 Actor. 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 Actress. Actress. Okay. Let's see. Vamos a ver. Ya comenzamos a participar, ¿verdad? Acuérdense que ustedes han venido a participar y todos me van a participar, todos me van a participar. Vamos a ver quién comienza, con quién comenzamos. Lorenzo, Lorenzo, que hoy voy a comenzar con usted. Ok, usted no se preocupe, usted aquí está aprendiendo. Usted lo va a leer todos y en el que usted tenga problemas, en ese le vamos a ayudar. Ok, begin, vaya, cuando diga begin, quiere decir comience, begin, ok, begin. Ok. Newspaper. Newspaper reporter. Uh-huh. Newspaper. Ahí me hizo falta la palabra reporter. Bueno, lo puedo corregir, pero ahorita lo estoy presentando, así lo voy a dejar. Pero aquí le falta reporter. Newspaper reporter. Newspaper reporter. Okay. Newspaper next. Reporter. Next. Accounts. Accountant. 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 Okay, accountant. 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 Continue. College. Colleague. College. This? Engineer. Engineer. Vaya, acuérdense engineer. Que ayer les dije que en la primera sílaba era la fuerza de voz. Por ejemplo, okay. Pero si solo están dos palabras, es en toda la primera palabra. Okay, entonces usted va a decir flight attendant, newspaper okay. Reporter. Accountant, colleague, engineer, singer, pilot, pilot, photographer, photographer, pilot, pilot, a scientist, fitness instructor. Fitness instructor. Website designer. Website designer. Manager. Manager. Service provider. Service provider. Floor manager. Floor manager. Musician. Musician. Writer. Writer. Chef. Chef. Teacher. Teacher. Banker. Banker. Tour guide. Tour guide. Carpenter. Carpenter. Supervisor. Supervisor. Secretary. Secretary. Artist. Artist. Cellular repair person. Cellular repair person. Repair. 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 Operator. 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 Doctor. Operator. Doctor. Student. Student. Actor. Actor. Actress. 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 Okay, thank you. Let's start.
Ahora voy a pasar la asistencia. Creo que ya es buena hora. Bueno, hasta más de la hora quizás. Vamos a ver. Todos me van a decir presente. Or present. I remember in English, present. Daniela Donay. Present. Alejandro, Daniel Alejandro. Present. Daniela Lisette. Present. Eric Tobedivio. Present. Jacobo Ramos. Jacob, no, quizás no puedo venir porque ahí escribió en el grupo. Jennifer Joseph. Jessica Stephanie. Jonas Asunción. Present. Jorge Antonio. Present. Catherine Lisette. Present. Lady Marisela. Present. Lorenzo Jaime. Present. María Isabel. Present. Mariela Andrea. Present. Milton Vladimir. Odilia del Carmen. Uy, ahorita me están apareciendo menos todavía. Veamos. Odilia del Carmen. Perla Patricia. Perlita no me entró hoy. Quizá va a entrar más tarde. Ok. Ruth Evelyn. Present. Víctor Antonio. Present. Wendy Janet. Present. José Osmín. José Mauricio. Freddy. Present. Veamos. Bueno, sola, voy a hacer un paréntesis en la clase para recordarles lo que son las normas. Recuérdense de que se les va a pasar tres veces la asistencia y las tres veces tiene que estar, no solo una. Además de eso, se le cuentan a usted los minutos. El sistema, por defecto, cuenta los minutos. O sea, yo no los cuento, sino que es el sistema que los cuenta. Entonces, si usted no cumple con los 120 minutos en el día, eso se le va acumulando. Entonces, usted tendría problemas en acumular el 100% de la clase. Entonces, les recomiendo de que si se va a integrar a la clase, tiene que ser completamente desde el inicio hasta el final. Los dos nombres, ya veo que la mayoría los tiene. Quiero ver solamente quién me falta. Lorenzo, necesito que me pongan ahí, por favor, los dos nombres y los dos apellidos. Mariela, también a usted le falta. Veamos a quién más le falta. Jonas. Jonas, usted también le falta poner los dos nombres y los dos apellidos. Ok. Continue with the class. Ok, vaya, vamos a ver esto. No está dentro del contenido, pero es necesario. Ok. Si usted tiene problemas en decir cómo se dicen ciertas cosas en la clase,
Entonces aquí más o menos lo voy a introducir a lo que se habla en el día a día, ¿ok? Por ejemplo, yo como teacher le puedo preguntar a usted, ¿any questions? ¿Any questions? Si yo quiero que usted me diga si no entiende algo, no está claro algo. Okay, any questions? Y usted puede hacer cualquiera de estas preguntas. Okay. Can you repeat that? Can you speak more slowly? What does mean? What's the answer for number four? How do you pronounce this word? How do you say in English? Okay, vaya, voy a ir explicando cada uno. Si usted no me oyó bien o simplemente quiere que yo le repita cómo se pronuncia algo, me va a decir, excuse me, can you repeat that? Excuse me, can you repeat that? Okay, how do you spell? Esa la va a decir porque usted quiere escribir la palabra y usted no sabe cómo se escribe. El día de mañana nos toca ver el abecedario. Entonces ahí yo voy a enseñarles cómo se deletrean las palabras y usted va a aplicar esta pregunta. How do you spell? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? How do you spell? Si ustedes creen que yo estoy hablando muy rápido, creo que eso no va a ser tan así porque estoy tratando de hablar lo más despacio que se puede. Pero si ustedes consideran que yo estoy hablando muy rápido, me van a decir, can you speak more slowly, please? Aquí no dice please, pero pueden agregarle. Can you speak more slowly? ¿Y si puede hablar más despacito, por favor? Okay, can you speak more slowly? Y si ustedes quieren saber el significado de una palabra, me van a hacer esta pregunta. What does, y aquí en estos tres puntitos van a decir la palabra que quieren saber. Por ejemplo, no saben ustedes qué quiere decir language. Entonces me van a decir, teacher, what does language mean? Lo que usted me quiso preguntar era que qué significaba language. Y yo le voy a responder en español. Si no me hace esta pregunta, ya les advierto, no les voy a responder la palabra. Okay, entonces hay que memorizarla, hay que memorizarla. Ya los tengo que acostumbrar a ustedes que me vayan preguntando, me vayan diciendo más cosas en inglés. Okay, si usted no sabe una palabra, esa es la pregunta que me va a hacer. Okay. What's the answer for number four? Cuando usted quiere saber la respuesta de alguna pregunta en algún número de ejercicio. Okay. What's the answer for number four? Y esta es bastante valiosa que se la aprenda porque si usted no sabe decir una palabra en inglés, esta es la pregunta. Okay. How do you say in English? How do you say in English? Por ejemplo, usted quiere saber cómo se dice operador. How do you say operador in English? Aquí en estos tres puntitos usted va a decir la palabra que quiere saber. How do you say operador in English? How do you say operador in English? Y esta es how do you pronounce this word? Aquí sí usted me la va a tener que decir esa que está a la par de tal, porque si me la dice es como que ya la sepa, ¿va? Entonces no estaría preguntando. Allí en físico sí es fácil porque el alumno solo le señala en el libro. Pero ustedes aquí en virtual tendrían que darme una ubicación de la palabra. How do you pronounce this word? Vaya, vamos a chequear si se comprendió. ¿Qué pregunta me ocuparían si ustedes quieren saber cuál es la respuesta de una pregunta? What's the answer for number four? Exactly. Si usted quiere que yo hable más despacio. Can you speak more slowly? Si usted quiere que yo le deletree una palabra. How do you spell? Si usted quiere saber cómo se pronuncia una palabra. How do you pronounce this word?
Si usted quiere saber word? How do you pronounce this word? This word. Y si usted quiere saber cómo ¿cuál otra? Si usted quiere que yo le repita una pregunta o alguna palabra. Excuse me, can you repeat? Excuse me, can you repeat that? Si usted quiere que yo le diga una palabra, ¿cómo se dice en inglés? How do you say in English? Exactly. Okay, repeat everybody. Excuse me, can you repeat that? Excuse me, can you repeat that? How do you spell? How do you spell? Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? What's the answer for number four? What does mean? What does exercise mean, for example? How do you pronounce this word? How do you say in English? How do you say in English? Very good. Very good. Okay. Vamos a las conversaciones. Vamos a ver cómo nos va hoy en las conversaciones. Les voy a compartir lo que es el manual. Ah, una preguntita. ¿Me imprimieron el manual? Yes. Yes, yes, yes. Wendy. Yes. Congratulations, George. No pude. Espero mañana. Ok, vaya. Le vamos a tener paciencia, pero... la clase le va a fluir más, le va a ir yendo mejor si lo va llenando. Y si lo llena antes de la clase sería mejor todavía. ¿Que solamente Wendy me imprimió el manual? Me too. Ok, Freddy's. Esa era la como tarea, ¿verdad? Que les había dejado imprimir el manual. Tienen que hacerlo para poder participar mejor. No quiere decir que no va a participar si no lo tiene, pero le ayuda bastante. Okay. Let me see. El conversation. Listen to your teacher. Read the conversation, then take turns to practice it with a partner. Okay. Quiere decir que usted lo va a practicar con un compañero. Okay. ¿Cuántas personas tenemos en esta conversación? Tenemos tres. O sea, van a intervenir tres personas. Yo lo voy a leer porque en este no hay listening. Entonces yo lo voy a leer, usted ponga atención a la pronunciación. Luego voy a poner a tres que lo pronuncien aquí en la clase. Y luego nos vamos a la práctica en breakout rooms. Así como ayer lo hicimos. Okay. Vamos a ver. Okay, everybody, listen. Primero lo voy a leer una vez, luego vamos a repetir todo. Luego voy a asignar a tres personas que lo digan. Okay. Listen. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you very much. Oh, okay. Thank you so much for the information. Okay, everybody repeat.
Good morning. Good morning. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Miss. Vaya, fíjense de que en eso que yo estoy repitiendo la conversación, no tengo forma de ver si todos lo están haciendo. Pero como usted quiere aprender, usted lo va a hacer ahí y usted conscientemente lo va a ir repitiendo, ¿ok? No se me quede. Si usted no lo va hablando, no se le va a ir quedando la pronunciación y la fluidez. ¿Ok? Entonces es importante que vaya repitiendo. Aunque yo no le esté diciendo, por ejemplo, Daniela, repita. No le esté diciendo así, usted ya sabe que tiene que hacerlo, ¿ok? Va, otra vez. Nice to meet you too. Repita. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos. I'm Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. No, I'm not. The quality department. Okay, alguien se me está adelantando ayuda. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. But we are colleagues. Colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, vamos a ver. Voy a agarrar las primeras que me aparecen aquí y de allí voy a ir para abajo. Okay, Ruth, Daniela y Maricela. Ruth, usted va a hacer el role, you play the role of Mary, Daniela, Lisette, Romeo, en Mariela, Andrea, Rodrigo. Begin. Good morning. I'm Mrs. Mary Garcia and I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Roberts and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't not from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. Can you repeat, please? Nice to meet you. Nice to meet you. Marketing department. Quality department. Information. Okay, information. Okay, vaya. Ahora espero que ya lo hayamos practicado bien y se nos haya quedado la pronunciación. Vamos a la práctica. Ustedes van a practicarlo en un grupo de tres y lo que van a hacer es cambiar la información. Van a ocupar sus propios nombres y sus propias ocupaciones. ¿Ok? Vamos a ir a lo que era el breakout rooms, como ayer.
ustedes lo practican, solamente les voy a dar 5 minutos. O sea, cuando entren inmediatamente comienzan rapidín. 5 minutos y luego volvemos al salón principal y ustedes me lo van a presentar aquí en la clase con todos. ¿Ok? ¿Clear, everybody? Clear. Ok. Vaya, tómenle captura porque como no todos tienen el manual. Ok. Vaya, eso de tomen captura lo voy a ir ya diciendo en inglés para que ustedes vayan sabiendo. Ok, take a screenshot. Take a screenshot. Ok. I take the screenshot. Very good, Evelyn. Ready? Are you ready? Ready. Ok, vamos a ver, solo de 15 me están presentes. Como son de 3, me darían 5 grupos, ¿verdad? Acuérdense que cuando ya vean ustedes ahí la palabra join, ahí se van a integrar. Lo voy a poner así automáticamente sin decirles quién con quién, para que todos vayan conociéndose. Bueno, y en cuanto a mensajería, ¿cómo se dice en inglés? Mensajería. ¿O mensajero? Sí. Mensajero. Okay. Mailman. 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 Okay. The participants. Section. 6 minutes. 6 minutos le voy a dar, okay? Ready? Mariela and Catherine. Catherine? Catherine? ¿Acepta la invitación? Daniela, Daniela Gutierrez, and they are Miss, porque sería yo, Isabel Arevalo, y Luis Pérez, ¿quién sería? Solo Luis Pérez, lo dejamos. Hola, teacher. Hola, teacher. Yes, here I am. I'm observing. Lo siento. Y sí. Y lo dejamos, Luis. Mr.
Heredia para que cueste menos. Is everything okay? No, nos hizo falta tiempo. Eso todavía tenemos. Okay, continue. See you. Okay. ¿Usted es el tercero? ¿Cómo? ¿Usted sería el tercero o cómo? Ajá, yo soy Rodrigo. El tercero sería Freddy en este caso. ¿Is everything okay? ¿Everything okay? ¿Okay? Yes. We are no problem? A little bit confused. Okay, tell me. Tiene que ser textual, así como está el ejemplo, o le podemos cambiar. Sí, tiene que cambiarle por su nombre y su ocupación. Solo la ocupación. Sí, solo su nombre y ocupación, de ahí lo mismo. Ah, ok. Bueno, ok. See you. Thank you. See you. Se le ha asignado más tiempo para que termine porque me parece que a algunos todavía le faltaba. Gracias. Department.
Ya nos acá. Ya estuvo. ¿Y te teacher? The teacher. Ajá. De your colleague. Ah, no, seguimos. Finish. Are you ready? Okay. Are you ready? Okay. Yes. 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 Okay. See you in the main room. Okay. Okay. I think you are ready. Begin with the group of Daniel. Daniel in your group. Okay. Begin, Daniel, in the group. With sería Wendy. Wendy, begin. Wendy, begin. Hi. Good morning. I'm Miss Wendy Rodriguez. I'm Salud Woman. Nice to meet you. Nice to meet you too. And Daniel Trejo, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the design department. No, I'm not. I'm from the site department. They are designer manager. Yes, we are from the design department, but we are colleagues. Thank you so much for information. Thank you, you all. You did it a good job. Next, yeah. Mariela, in your group. Okay. Good evening. I am Miss Mariela Carranza. I am a accounting assistant. Nice to meet you. Who is in your group, Mariela? Daniel Reyes y Jonas Hernandez. Jonas, where is Jonas? Jonas, nice to meet you too. Excuse me. Yes, very Jonas. Nice to meet you too. Danis Reyes. He is Daniel Reyes. Welcome, Mariela. We are from the marketing department. Sigue Jonah. Sí, yes. Ahí no sé cómo pronunciarlo. Yes, Mariela. You say no, I am not.
I am from the quality department. They are marketing manager. I say, yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, thank you. Now the group of Victor. Empiezo yo, teacher. Good evening, I am Catherine Martinez. I work in the human resource. Nice to meet you too. Don Victor. Don Victor. Oh. Victor. Nice to meet you too. I am Mr. Victor Serrano and they are my Freddy Dorej and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you. Now continue the group of Ruth. Good evening. I'm Mrs. Ruth Evelyn Mendoza and a new architect. Nice to meet you. Next, Daniela. Nice to meet you. Good. I am Daniela Gutierrez, and they are Miss Maria Colinde and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. And thank you so much. Thank you so much for your participation. Let me see who is missing. Who is missing? The group of lady, do you participate? Yes. Okay, I think everybody. George, do you participate? Yes. Okay, we finish. Lorenzo, yes? Y Jorge. Ah, Lorenzo and Jorge. Good morning. I am Miss Lady Linares. I am the secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Jaime Servino. He is Mr. Jorge Abarca. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are police. Thank you so much for the information. Okay, I guess everybody finish. Everybody finish. Okay, I'm going to pass the attendance. Cuando diga voy a pasar la asistencia, pass the attendance. Say present. Wow. Daniela Donay. Present. Daniela Alejandro. Present. Daniela Lisset. Present. Eric Toribio. Present. Jacobo Ramos. Present. Usted no tiene buena su cámara, Jacobo.
Dice que acabo de venir del trabajo y ando en la calle ahorita porque mi perrito necesitaba salir. Ok. Jennifer Joseph. Jessica Stephanie. Jonas Asunción. Present. Jorge Antonio. Present. Catherine Lisette. Present. Lady Marisela. Present. Mariela. Lorenzo Jaime. Present. María Isabel. Present. Mariela Andrea. Present. Milton Vladimir. Odilia del Carmen. Perla Patricia. Ruth Evelyn. Present. Víctor Antonio. Present. Wendy Janet. Present. José Osmin Rosales. José Mauricio. Freddy Vidal. Vidal, sorry. Present. Ok, le dije Vidal, va. Vidal. Okay. Y se me queda cuando termine la clase, ok. Daniel Alejandro. Daniel Alejandro. Copiado. Está enterado. Bien. Ok. Yes. Yes, ok. Ok, let's begin the presentation of the topic. The topic for today is yes, no questions and short answers with where to be. Okay. Ayer vimos cómo se hacían oraciones en afirmativo y oraciones en negativo. Hoy vamos a explicar cómo se hacen preguntas de sí o no. Yes, no questions. Decimos yes, no questions, preguntas de sí o no. Porque lo que nosotros intentamos hacer con esta clase de preguntas es que la persona me diga si sí o no de algo. Ese es el propósito de estas preguntas. Example. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Además de ir entendiendo cómo es que vamos a hacer las preguntas, también vamos a ir aprendiendo la entonación. Si yo digo, por ejemplo, are you Carlos? Voy a hacer un énfasis, una voz más elevada en Carlos. La última palabra que me quede, esa, en esa voy a hacer una fuerza de voz. Ok, la voy a subir. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are your bosses here? Okay, short answers. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Or no, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we are not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are your boss is here? Yes, they are. No, they aren't.
No, they're not. Okay, everybody repeat. Are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Is she a manager? Is she a manager? A manager? Is he a supervisor? Is he a supervisor? Are you colleagues? Supervisor? Are you colleagues? Are you colleagues? Are they service providers? Are they service providers? Are your bosses here? Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Okay. Yes, he is. No, he isn't. Yes, we are. No, we aren't. Okay, Freddy, ya le voy a preguntar para que no se me duerma. Okay. Yes, they are. No, they aren't. Vaya, entonces, a manager. ¿Cómo es que vamos a hacer las preguntas? ¿Cómo nace una pregunta? Vaya, usted sabe que cierta persona, vaya, cuando les diga que apaguen los micrófonos, le voy a decir microphones off. Microphones off. Okay, or turn off the microphones. Okay. Si digamos, yo tengo cierta información, pero quiero saber si sí o no es cierto esa información. Yo sé que she is a manager, ella es una gerente, okay. Entonces yo quiero saber si sí o no, entonces yo construyo mi pregunta. Automáticamente, si yo aprendo este tema, lo voy a hacer sin estar pensando, ¿verdad? Pero quiero explicarles para que ustedes vean de dónde nace y cómo ustedes tienen que usar los elementos de la oración a convertirlos a una pregunta. Siempre va el sujeto en la oración afirmativa, ¿verdad? El verbo to be, un complemento. En este caso, como estamos con occupations, vimos ayer que las ocupaciones podrían ser singular o plural. Si tenemos she, entonces la ocupación va a ser singular. Si tenemos you, solo uno, singular. Pero si tenemos we, entonces el sustantivo va a ser siempre plural. Or they, plural, ¿ok? Vaya, ahora les voy a mostrar cómo es que, permítame, lo voy a hacer en la presentación para que yo pueda escribir, porque si no, no puedo escribir. Ok. Aquí, yo lo único que voy a hacer es mover este verbo. ¿A dónde lo voy a mover? Principio de la oración. Al principio de la oración. Because I left. At the beginning of the
sentence, at the beginning of the sentence. Okay, she's a manager. Is she a manager? In number two, ¿qué voy a hacer aquí en el número dos? Are you a doctor? Are you a doctor? Uh-huh. Are you a doctor? Cut. Are. Put are at the beginning. And question mark. Question mark. Cut are. Are we pilots? Pilot. Are we pilots? At the beginning, right? At the beginning, paste, well, paste are and write question mark. Cut are. Paste at the beginning, write question mark. Okay, is she a manager? Are you a doctor? Are we pilots? Are they bankers? Okay, now look. How to use yes no questions and short answers. Yes no questions and short answers. Okay, you have here, are you, is he, is Tania. Are you an architect? Is he an architect? Is Tania an architect? Short answers. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. No, I'm not. No, he's not. No, she's not. Vaya, ahora fíjense bien. Les voy a dar una regla que funciona para short answers cuando usted va a hacer una respuesta corta de todo lo que es en inglés. Van ustedes a comenzar ahorita con lo del verbo to be. Más adelante van a ver estructuras más avanzadas y la regla siempre va a ser la misma. Usted va a contestar yes no question. Ya dijimos que era yes no question, ¿verdad? ¿Por qué la hacemos? Ahora, las preguntas de yes no question no quiere decir que estrictamente toda la vida la voy a contestar short answers, pero esa es la regla, ese es como el formato general. Usted va a contestarla en forma corta, short answers. Y si usted contesta afirmativo, siempre va a escribirlo completo. Mire, ve. Usted dice, I am, he is, she is. Pero si lo contesta negativo, lo va a contractar. Ya aprendimos que hay dos formas de contracción. La forma que usted contracta el sujeto con el verbo to be, y la forma que contracta el verbo to be y la palabra not. Eso lo vimos ayer. Entonces, cualquiera de las dos formas de contracción puede usar, pero en el negativo siempre va a contractar en el negativo. ¿Ok? Continue with the. Estos son los singulares, estos son los plurales. Aquí, ¿por qué hay dos you? ¿Alguien sabe por qué hay dos you? Y uno es singular y el otro es plural. ¿Alguien sabe eso? Sí, Daniela. ¿Era varios? Ajá. Ok. El primer you que es tú, ¿verdad? Y el segundo you es ustedes. Y ambos siempre llevan are. Pero la diferencia entre el singular es que el sustantivo es singular. And the plural is plural. Okay. Are you musicians? Are they musicians?
Arted and Jane musicians. Yes, we are. No, they, yes, they are. No, we're not. No, they're not. Ok, vaya. A ver, esta es la explicación y ahorita vamos a la práctica. Now the practice. Okay. Take a look of the exercise and think about the answer. What is the yes, no question? The number four. No. Vaya, en este sí le voy a dar tiempo que lo escriban en su cuaderno. Okay, write the answer on your notebook. Escríbalo en su cuaderno. Write the answers on your notebook. Do it. Hágalo ahorita. Do it, do it. Write the answers on your notebook. Cuando termine, siempre me diga, díganme, finish, teacher. Finish, teacher. Okay. Yes. Finish, Daniela. Yes. Yo voy. Vaya, voy yo, pues. George, do you have your microphone on? Are you ready, okay. Eric? Yes. Okay. The first answer is the question number two is for Lady. The number three is for Daniela. The number four is for Maria Isabel. The number five is for Daniela Alejandro. And the number six is for Victor. Ready? Yes. Okay, tell me the answer. For the number two? The answer or the question, of course. What is the question in number two?
Are they teachers? Are they teachers? Good. Well, the question mark is already there. The question in the number three. Is he a doctor? Is he or she? Es que no sé si am es de mujer o de hombre. Es nombre de mujer o de hombre. Sí. Es Ana. Es de mujer. Okay, it's, I don't listen, but I guess you say she. Is she a doctor? Question number four. Is she an architect? Architect. Aquí no se pronuncia como she. Okay. Architect. Architect. Okay. Architect. Architect. Is she an architect? Question for the number six, five. Are we flight attendants? Are you a pilot? The question for the number six. Are we a flight attendant? Okay, in this is correct to say, are we or are you? Are you? Are you? Are you? Are we? Vaya, la gramática me dice a mí que puedo decir, are we? Pero la lógica, ¿qué me dice? Are you? Porque estoy preguntándole a los demás. Ok, exacto. En esto no solamente es de la gramática así de pasar el verbo, sino que en la lógica de quién pregunta y de quién responde. Aquí sería, are you flight attendants? Attendant. Flight attendant. Okay. And the number one is, are they teachers? No, they are not teachers. No, there are no teachers. Is she a doctor? Is she a doctor? Yes, Anne is a doctor. Is she an architect? It's okay. No, Belling is an architect. She's not right. Yes, I'm a pilot. Excuse me, teacher. Yes, I am pilot. Excuse me, teacher, I have a question. Yes. Number four. Okay, ¿podrían por favor apagar el micrófono todos? Solamente Freddy, que es el que va a participar. Okay. I have a question. Yes, number Freddy. Four. Yes. Dice, pregunta, Helen es un arquitecta. Entonces la pregunta sería, is she a writer? No. Ajá, okay. Good. Teacher. Good observation. Teacher, here it is. Is she writer? Teacher. Yes. Yo lo había puesto como, is Ellen a writer? It's okay too. Okay, ahí usted puede ocupar el sustantivo o puede ocupar el pronombre. Pero de preferencia, si la respuesta me dijeron el nombre, también aquí pude haber usado el nombre. Esa es cuestión de contexto. El inglés a veces se mueve por la gramática, pero más que todo con el contexto. Si usted ya sabe que están hablando de Ana, y quiere hacerlo en la pregunta, lo hace. Y en la respuesta, lo hace o no lo hace.
sea, puede ocupar el pronombre o puede ocupar el sustantivo. Okay. Is Helen a writer? No, Helen is an architect. She's not a writer. Okay. Si aquí usamos Helen, okay, en vez de she. Is Helen. It's is okay Helen too. Está correcto también. Okay. Okay. Yes. One question. Porque algunos les ponen el am y a otras no. O sea, por ejemplo, a fly atom no le puso am y am. Vaya, buena pregunta. Hemos estado dividiendo lo que es la explicación en singulars, en plurals, ¿verdad? Si se han fijado, siempre que hemos usado el verbo to be y los sujetos, hemos establecido que si yo voy a decir I, es am, ¿verdad? Ese es singular. You are, podría ser singular o podría ser plural, pero digamos si es solo singular, es only you, ¿ok? You are. She, he, it, is. Esos son singulares. Esos, como son singulares, entonces va a llevar siempre a, porque quiere decir un. Is she a doctor? O sea, ¿es ella un doctor? Así sería la lógica, ¿verdad? Pero como un doctor es singular. Pero si usted usa you en plural, ustedes, you are, we, and they, entonces ahí como son, vamos a usar el sustantivo en plural, ahí ya no lleva a o a, porque a o a solo son para los singulares. Los plurales ya no lleva a o a, porque a quiere decir uno. ¿Ok? Entonces fíjese, okay. Los plurales siempre no van a llevar. No van a llevar a. ¿Ok? Ok. Next. Okay. In this exercise, la oración o la pregunta está en desorden. Usted lo que va a hacer es escribirla en orden, okay? Do it. On your notebook, do it on your notebook. Daniela Donay, ¿me está haciendo el ejercicio? Claro. Of course. Of course. Teacher, I have a question. Yes. En la clase de ayer no escuché, bueno, creo que no estaba cuando mencionó dónde podemos encontrar el manual. En el grupo lo he puesto para que usted lo descargue. ¿Usted se agregó, cuándo se agregó en el grupo de WhatsApp? Ayer a las 8 de la noche. Bueno, yo creo que alguien más lo mandó a esa hora. Quiero ver si, como si usted se agrega después de publicado, ya no le aparece. Let me see. Sí, el compañero Jorge lo envió, pero como ese tipo 9 o pasada las 10. Sí, pasada las 10 lo envió. Vea si le aparece en su grupo de WhatsApp, si no lo reenvío. Por ahorita. Está en el manual, ¿verdad? Todos, me imagino que ya accesaron al manual, a la plataforma, quiero decir. Está en la plataforma.
Finish. Are you ready? Yes. Yes, we are. Okay, the answer of the question is for the number two, ready. Ready, you're ready. Catherine, number three. Jacob, number four. And Daniela Donay, number five. Begin number two. Are you flight attendant? Are you flight attendants? Number three. Is he a chef? Is he a chef? Number four. Are they bankers? Are they bankers? Question number five. Are Kate and Laura over here? Are Kate and Laura over there? All right. Okay. Now is the turn for you. Vaya, ahora es el turno de todos. Todos me van a decir una pregunta. Una pregunta, cualquiera. Okay. Any question? Vaya, para que lo aprovechemos, vamos a ver una pregunta y me van a decir el nombre de uno de ustedes y de ahí él va a decir si sí o no, ¿ok? Yes, I am or no, I am not. ¿Ok? Ready? Ready. Begin. Who is ready? Everybody. Ruth. Begin, Ruth. Okay. Is he Eric Toribio? Okay. Yes, I... Yes, Eric Toribio. Yes, he... You just have to what say yes, question? I am. Yes, I am. Puede ser, vaya, en este caso puede hacérsela directamente si él es o no es. Pero podría hacerla para practicar mejor lo de las ocupaciones con una ocupación. ¿Ok? Is here Toribio an pilot? No, I'm not. I'm not a pilot. I am a seller. You are a salesperson. Okay, continue. Who else? Jessica? Jessica is not in the class today. Next. Wendy, are you ready? Hi, teacher. A question? A question. Daniela? Uh-huh, Daniela. Okay. Is she a chef? She, the person? Is she a chef? No, I don't.
Okay. Is, for example, Daniel, is Daniel a chef? No, I don't chef. Vaya, entonces para que lo hagamos mejor, vamos a hacer así. Wendy le va a preguntar a usted, Daniela, pero como usted no sabe, entonces le va a preguntar a Daniel. Y él le va a decir si sí o no, y de ahí usted le da la respuesta a Wendy. Ok. Ok, repite again, Wendy. Is she a chef? Is he a chef? Yes. Yo le pregunto a Daniel ahora. Yes. Okay. Ask Daniel. Pregúntele a Daniel. Okay. Daniel is a chef. Are you a chef, Daniel? No, I am not. I am a junior. Okay, Daniela, answer Wendy. Hi. Wendy is a chef? Yes, he is or no, he isn't? No, he isn't. No, he isn't, okay. Is Daniela a chef? No, he isn't. No, no, he isn't. Okay. Vamos a hacer la misma dinámica, vamos a nombrar a tres. Uno va a preguntar al otro, el otro le va a preguntar al otro, al menos que se acuerde. Si se acuerda, se salvó de preguntar una. Ok. Lady, ask Victor about George. Le va a preguntar a Victor acerca de George. Ok. Ask Victor about George. Is Victor a doctor? No, lady. Usted va a preguntar acerca de George. Ah, oh, okay. ¿Puedo usar el nombre o el? Better use the name. Yeah. Is George a doctor? And your answer is, Victor? Yes, he is or no, he isn't? No. Victor, yes or no? No, he isn't. Okay. Sorry. Thank you. Okay, now Jonas, ask Maria about Wendy. Jonas, ask Maria about Wendy. Who is Maria? Maria Isabel, sorry. Maria Isabel. Hi. There is... Jonas, ask Maria Isabel about Wendy. ¿Qué tendría que preguntarle? María Isabel. A ella le pregunta acerca de Wendy. Ask María. Así es. Ask Wendy. It's Wendy. It's Wendy. Yeah, it's Wendy. Ask Maria, it's Wendy. It's Wendy. Vaya, Jonas. Le voy a preguntar a alguien más y usted me pone atención al ejemplo y luego le vuelvo a preguntar a usted. ¿Ok? Mariela Andrea. Ok. Yes. Mariela Andrea, ask María Isabel about Wendy. Hi, Maria. Is Wendy an architect? Okay.
Wendy, no, yo le tengo que preguntar a Wendy, perdón, ¿verdad que sí? Si no se sabe la respuesta, yes. Pregúntele. Ok. Wendy, are you an architect? Parece que preguntó. Yeah, an architect. No, I'm not. Okay. Now you have the answer. Answer, Mariela. Okay. Mariela, Wendy is not an architect. Okay, excellent. Thank you. No, she's not an architect. Okay, Catherine asked Ruth about Lorenzo. Ask Ruth about Lorenzo. ¿A quién le tengo que preguntar, teacher? Sorry. Okay. Catherine asked Ruth about Lorenzo. ¿A Lorenzo? Ask Ruth. Cuando yo le digo ask Ruth, quiere decir pregúntele a Ruth. Ask Ruth about, acerca de tal persona, ¿ok? Ask Ruth about Lorenzo. Yes? Yo voy a preguntar de Lorenzo. Yes, about Lorenzo. Is Lorenzo a dancer? Lorenzo, are you a dancer? Lorenzo, are you a dancer? I know, I'll come. Okay, remember that the answer is short. You say, yes, I am, or no, I am not. Yes, I am, or no, I am not. Okay. Repita la respuesta, Lorenzo. ¿Cuál sería? Yes, I am, or no, I am not. No, I know. Okay, Ruth, answer Catherine. No, I am no. He's not a dancer. Okay, he's not a dancer. Pero si le va a responder exactamente la misma la respuesta de la pregunta, entonces, ¿cómo sería? ¿Larga o corta? He's not a dancer. Ajá. Repeat the question, Catherine. Is Lorenzo a dancer? No, he's not. Okay, excellent. I like that. Okay, ya vamos llegando. Vamos a ver. Okay, Victor, ask Eric about Jacob. Is Jacob web programmer? A computer programmer. Computer programmer, okay. Era Jacob. Yes. Jacob is here. Well, almost. Jacob, are you a computer programmer? No, I'm not. No, he's not. Excellent. Okay. Is it this clear? It is clear or no? Yes, it is. It's clear, the questions and the answers? It's clear. Yes, it is. Yes, clear. Okay. Vaya, ahora vamos a hacer una dinámica. Espero que todos participen activamente, entusiasmadamente. Para eso tendrán que pararse y enseñar más el cuerpo. ¿Ok? Lo que me van a hacer es hacer una mímica de alguna ocupación. Piensen en una ocupación. Me van a hacer la mímica y voy a ir uno por uno y todos me van a decir quién es. Vamos a ver quién adivina. ¿Ok? Ok.
Y, pero van a hacer la pregunta. Are you, y van a decir, por ejemplo, ustedes creen que es doctor, van a decir, are you a doctor? Y él va a decir, yes, I am, or no, I am not. Ok. Ready? Ready. Ok. Vayan separando todo ya y vayan pensando en su ocupación. Párense todos ahí y enfoquen la cámara que se vean. Vamos a ver, vamos a ver. Daniel, solo Daniel me está faltando ahí. Va. Okay, begin. Begin. Creo que ya todos lo pensaron. Vamos a ver. Según el orden de la lista, lo voy a ir haciendo mejor. Okay, sorry, sorry, sorry. This is. Okay. Daniela Donay, number one. Muy bien, María. Sí, se ve bien cabal, ¿ok? Vaya, ahora lo voy a poner en, voy a cambiar en la forma de presentación, así que solo se va a ver la persona. ¿Ok? El que lo vaya haciendo, lo va a ir poniendo su micrófono para que la podamos ver, ¿ok? Begin, Daniela Donay. Todos van a tener apagado el micrófono. Solo el que va a ir participando va a ir encendiendo su micrófono. Y cuando ya lo tengamos, entonces alguien por ahí diga la respuesta. Ok, mejor dicho, la pregunta. Ok, Daniela Donay, ¿ready? Ready. Ok. I begin. Yes. The participation. What is it? Is a boxer? Boxer game? Yeah. It's a boxer game. Is he a boxer game? Yes, I am a boxer gamer. Okay, dancer. Okay, creo que sí me quedé, mejor que me quede esta, okay. And excellent. Remember, are you a doctor? Are you an architect? Are you a veterinarian? Yes, I am, or no, I am not. Daniel Alejandro, next. Questions. Are you a musician? Are you a guitar man? Yes. Are you a musician? Yes. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Okay, yes, I am. A musician. He plays the guitar. Daniela Lisette. Is she a teacher? Maybe if we see the photographer. Is she a photographer? Are you a photographer? Are you a photographer? Repeat the question, please. Are you a photographer? Daniela, yes I am or no I am not? No, I am not. Okay, continue. Mimic. Continue with the mimic, Daniela. She's a teacher. Daniela, yes. He is a teacher. Are you a teacher? Daniela, yes, I am, or no, I am not. No,
No, I'm not. Continue, continue. Are you a student? Okay, the answer is yes. Okay, she's a student. Thank you, Daniela. Continue with Eric. Is he a writer? Yes, I am. Okay, good. Mientras más rápido se lo descubran, ¿verdad? Ok. Jacob. Airplay battery. Yes or no, Jacob? Yes, I am. Okay, a batteries, you said, okay. Or a musician, right? Let me see, next is Jonas, you are next. Are you a biker? Jonas, are you a biker? No. No, I am not. No, I am not. No, I'm not. Continue with the meaning. Are you a messenger? Are you a mailman? No. Are you motorcycle driver? Motorcycle driver. Are you delivery? A delivery person. Delivery person. Yeah. Yes, I am. Yes. Yeah. Okay. Then you say, Jonas, yes, I am. Yes? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Thank you, Jonas. George, right. George, continue. The pilot. Are you pilot? Driving. Are you a driver? Are you a taxi driver? A bus driver? A microbus driver? Yes, I am. Driving instructor. Ah, driving instructor. Okay, you work in Centrasen, maybe. Okay. Ladies, yes. Are you chef? Yes, I am. Excellent, I like that. Chef? Catering. Are you a singer? Are you a singer? Are you sexy yes, singer? I am. Yes. Un día de esos que nos cante una canción. Ok, María Isabel. Ok. Are you a dancer? Yes. Yes, I am. Ok. Lorenzo. Lorenzo. Where are you? Ah, yes. Are you a baseball player? Play baseball?
No, I am not. Oh, continue, continue. Continue, Lorenzo, with the mimic. Continue with the mimic. Hey. Are you play the baseball? Soccer. Are you baseball player? Baseball player. Are you tennis player? Are you tennis player? I know. Are you play I am no player? Are you a golf player? Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. I do. Yes, I am, Lorenzo. Yes, I am. Créanme que yo esa no la hubiera adivinado. Yo creí que era béisbol. Okay. Continue with Ruth Evelyn. Are you doctor? No, I'm not. Are you dentist? Yes, I am. ¿Y cómo adivinó? How did you guess? La jeringa. La anestesia. Ah. La anestesia de doctor de dentista. Okay. Victor. Uy. Are you campesin? Are you a killer? Are you a farmer? Yes, I am a farmer. Ah, okay, a farmer. Ya sabía, pero que solo quería bromear un poco. Okay. Next is Wendy. Are you a carpenter? No. Are you architect? Are you plumber? No. Are you chef? Are you doctor? Are you seller? Are you seller? Are you camisera? Nurse? Are you nurse? Are you pharmaceutical? Yes, I am pharmaceutical. Are you? Okay, thank you. Finish with Freddy. No, Freddy's missing. Freddy's missing. Are you pintor? What is Freddy? Ah, yes, there it is. And you are it. Yes or no, Freddy? Microphone. Yes, I am. Okay, yes, he is an artist. Finish, everybody. Applause for everybody. Excellent participation. Okay, finish with a... sorry, Maria. Mariela. Yes. Okay, you are number 14. Do it, Mariela, do it. Are you veterinary? Maria, ¿cómo se dice veterinario? Veterinarian. Veterinarian? Yes, I am veterinarian. Pero ¿cómo supo? Yo no hubiera imaginado que se era. Perrito. Ah, for the pet. Yo creí que iba a decir que era nanny. Nanny, o sea, que cuidaba niños, nanny. Es un bebé. Okay, thank you. Now, to finish with this exercise in the manual. Vamos a terminar solo con este ejercicio rapidín.
Okay, finish with this exercise. Page 14. Microphones off, please. Microphones off. Okay. And we learn about the affirmatives, but now we are going to do this. Questions. Yes, no questions. Okay, remember the explanation, now the exercise. Okay, very quickly. In the number one, you have, is she Jessica? Answer. No, she's not. No, she's not. No, she? She's not. She is Linda. Okay, number two. Are you a manager? Are you, right? Are you, because... Are you a manager? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Number three. Is he Thomas? Is he Thomas? Is he Thomas? Answer. Yes. Yes, he is. No, he isn't. He is Jose. Number four. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Number five. Are you Marcela and Carla? No, we are not. Aquí como, como Wait a minute, please. Aquí como responderían. No, we are. Ya me respondió por ahí, vaya. Pero voy a volver a decir. ¿Cómo sería lo correcto? No, we aren't o no, we are. We are not. No, we're. No, we are not. Estaría bien si yo dijera no, we are not. Recuérdense lo que les expliqué, que los negativos siempre van contractados. Entonces siempre va a decir no, we aren't. No, we aren't. We are. Excellent. Respondieron varios, pero sí, les oí que sí lo dijeron bien. Ok. Thank you very much. ¿Cómo sintieron la clase de hoy? Very good. Bien. Excellent. Do you like it? Excellent. I like. Vaya. Question. En lo que vamos avanzando en las clases, le puedo ir introduciendo más términos de la clase, más términos hasta la siguiente semana. Primero Dios, ya no les estoy hablando tanto español. Más inglés. ¿Okay? Ustedes vayan poniendo atención para que ya se les vayan grabando los términos que vamos usando. ¿Okay? Begin the class, finish the exercise. Repeat, please. Y cosas como eso. Ok, solamente se me quedaría entonces Daniel. Yes. ¿Cuál es Mariela? Tengo una pregunta. Yes, Daniel, Mariela. La presentación que usted pone en clases, la suben a la plataforma. Sí, fíjese de que en la plataforma quedan. Otra forma es que usted entre el link. ¿La presentación en sí o el video completo de la clase? Toda la clase queda ahí en la plataforma. Okay. Okay, si gustan repasar, ahí lo pueden ver. Okay, have a nice night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.
Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye, everybody. See you tomorrow. Bye. 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 Me ayudó a sacarlo, va. Daniel Alejandro, hi. Hi, ¿qué tal? Good night. Good evening, ¿eh? Good evening. Ok, Daniel Alejandro, ¿qué, alguna pregunta, alguna duda que le quedó de la clase? ¿Algo que le gustaría reforzar? No, todo bien. Gracias a Dios, pues ahí vamos aprendiendo de poquito a poquito. ¿Usted ya había recibido clases antes? Fíjese que sí hace, pero hace cuando era bachiller. Eso fue allá en el 2005. Ya hace como 15 años. Sí, 15, 17. Bueno, sí, tomamos los dos años de eso. Más o menos por ahí. Nomás salí de bachillerato de Partin Safor. Recibí un curso de administración de empresa. Y en ese curso iba incluido el inglés. Solo que en su momento no le puse el amor que hoy quisiera tener, que hoy tengo. Sí, fíjese de que hoy las oportunidades son para la gente que habla inglés de cualquier carrera. De cualquier carrera, yo le digo porque conozco mucha gente de, que es contador, que es ingeniero, y los trabajos se los han conseguido solo porque pueden inglés. Exacto. No, y hoy las universidades ya es básico que salgan bilingües, si no, no se gradúan en algunas. Sí, entonces es importante, usted tiene que participar bastante y sí lo he observado. Las dos clases de ayer y ahora sí participa bastante, eso es importante. Perder el miedo, no importa si se equivoque o no. Exacto. Porque quien no se atreve a hablar, nunca aprende y como se aprende también de los errores, ¿verdad? Aquí todos están aprendiendo. Nadie, ya, porque si no ya fueran a otro nivel. No estuvieran en básico. Entonces, pero yo veo que usted va bien. ¿Algún detalle, algo que le gustaría que se reforzara más? Pues, fíjese que siento que hay algunos que sí les cuesta bastante la pronunciación. Y como que no queda tiempo para que ellos repasen. Lo dijera uno por uno, ¿verdad? Ah, cabal. O sea, más que todos los que siente usted que les cuesta, debería de como... que se expongan más, ¿no? Vaya, por ejemplo, usted, si quiere, ahorita le comparto la pantalla y me dice las ocupaciones para ver cómo estamos solo con usted. Ah, ok, está bien, no hay problema. Sí, porque hay unas que la pronunciación sí a veces me va. Como esa de estarlo repitiendo para que se queden. Sí, vaya, entonces vamos a ver aquí, porque como lo que va, hemos ido viendo, eso es lo que tenemos que ir reforzando. Ah, cabal. Vaya, aquí dígame usted, ¿cómo pronunciaría? Léamelas todas. Aquí le voy a agregar lo del reporter. Ah, acabó el reporter. Reporter. Ok. Léamelas todas. Ok, el primero, flight attendant. Newspaper reporter. Accountant. Colleague. Engineer, singer, pilot, photographer. Y se repite pilot, va, ahí le va a tocar volar. Ajá. Esta sí palabra sí me costó cuando la mencionó y como no hubo chance de estarla repitiendo, la de scientist. Fitness instructor. Instructor. La U se pronuncia como. Como A. Así de A. Instructor. Website designer. Manager. Service provider. La terminación de la ER, como varias ocupaciones, tiene la terminación ER. Hay que hacerla así más así. Provider. Service provider.
floor manager. Manager, R, como R, R, con mm-hmm. R, manager. Okay. Service provider, floor manager, musician. Okay, musician. Musician. Ah, okay. Musician. Musician. Yes. Okay. Musician. Writer. Chef. Teacher. Banker. La terminación sí mejorémosla un poquito. ¿Va? Banker. 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 Okay. Tour guide. Tour guide. Carpenter. Carpenter. ¿Sí, verdad? Yes. Okay. Supervisor. Secretary. Secretary. ¿Dónde llevaría el acento? En la primera. Secretary. 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 Okay. Secretary. Aris. Cellular repair person. Repair. 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 Se, la A y la I como si fuera una E. Ajá, sí. Repair. 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 Cellular repair person. Person. Operator. Person. Aquí la O no es como una O, sino que es una así. Oh. Operator. Como una AO. Ajá, o sea, una O con la forma de una A. O sea, la boca se hace como. Operator. Ok. Lo mismo aquí doctor, en doctor. Doctor. Ok. Student. La T final tiene que sonar. Student. Students. 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 Students, actor, actriz. Sí, actriz. Actriz. Acuérdense que siempre es en la primera sílaba. Actor. La primera sílaba. Actriz. Actriz, ok. Pero está bastante bien. Ok. Está bastante bien. O sea, la pronunciación es una de las cosas que a mí me gusta enfatizar bastante. Sí, pero así como... Uh-huh. Es algo de las cosas que me cuesta mucho eso, la pronunciación. Sí, pero vamos a tratar de trabajar así como se dice más, con las que yo veo que les cuesta. Lástima que no pueda asignar a todos de un solo para que me quedaran así como usted, pronunciando. Veamos cómo me pronuncian las preguntas. Ok. Porque acuérdese de que esta tiene una entonación y es okay. Importante hacer la entonación. Usted mencionó que se iba a enfatizar en el pronombre. O sea, se termina la última palabra subiendo la entonación. Okay. Are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleague? Are the service providers? Are your boss here? Bosses. Bosses here? Are your bosses here? Muy bien. Sí, esto solamente de aprenderse la pronunciación no está difícil de esto. La dinámica de las respuestas, pero yo creo que con la práctica más o menos se quedó. Cabal. Ajá, con la she práctica que hicimos. La isn't y she's not, ¿verdad? Ajá. Isn't y she's not. Isn't, okay. Aren't. Isn't, aren't. Isn't, aren't. 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 Tiene que sonar la T. Aren't. Isn't, aren't. Aren't. Okay. Isn't, aren't. Entonces eso sería entonces todo, terminamos con el repaso, pero si hay alguna otra preguntita o algo que le pueda ayudar. No, todo bien, muchas gracias, está bonito,
Ahorita, bueno, hoy no sentí las dos horas. Sí, vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de hacer más así que se muevan, ¿va? Porque eso es lo que a veces cabal, de sueñito. Le quita. Exacto, como tanto tiempo estar sentado, como que sí, dos horas, sí, ya se sienten, sí, solo se está así, quietecito. No. La cosa es que como yo, mi trabajo solo paso sentado todo el día. Entonces, volver a estar sentado, a veces mi cuerpo como se va acomodando y se va relajando. Y a veces necesitamos de vez en cuando pues, levantarnos. Yes. Okay. Pero todo bien, muchas gracias. Okay, so have a nice night. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Good night. Good night. Thank you.